descubrir, absolutamente. Es comedia, yo creo que es bueno llegar a tu casa y ver cosas que te relajen, que te distraigan, que te hagas reír. Es una propuesta diferente a lo que hay ahorita en la televisión del Perú. Son personajes reales. Es muy divertida. Las Tentaciones ha sido algo muy, muy grande en mi vida. Está buena, hay que verla. Inicialmente nos convocó Jaime para escribir una sitcom y luego se fue transformando, empezamos a escribir hasta que luego pasó a ser ya propiamente una serie. Tuvimos que aprender de cocina. Claudia Rúa nos asesoró un poco, que después ha trabajado en la serie. No cortas ni perezosas, aceptamos el reto. Estamos felices de estar acá. Escaleteamos juntos, que es la estructura del guión, que va a suceder escena por escena, y luego cada uno se va a su casa y dialoga solo, y luego nos juntamos y corregimos entre los dos. Después lo leíamos con Jaime, que es el productor general, con Eduardo, el director. Recuerdo una vez Pancho Lombardi me decía que es un maestro. Hay dos grandes directores jóvenes, José Méndez y Eduardo Mendoza. Me divertí con casi toda la serie, de verdad. Por ese lado le he pasado muy bien, o sea, a pesar del estrés y la tensión normal. Creo que me he reído y la gente del set se ha reído en, no sé, el 80% de las escenas nos matábamos de risa. Había que taparnos la boca para no joder la toma con las risas. Por unos momentos, necesito un break, un comercial y regreso. Ninguna cocina de ningún restaurante peruano tiene las dimensiones de nuestra cocina. Porque no es necesario, por más que el restaurante sea 5 estrellas, la cocina no es algo que se ve, al menos que esté expuesta, no necesitas hacer una cocina tan grande. Nuestro querido director además iba aumentando cada vez más, un metro más, y terminamos haciendo un estadio de fútbol, y por eso fue bastante complicado. Bueno, mandé a que le agrandaran un poquito más, porque estaba preocupado si es que iban a entrar todos mis juguetes. Una cocina normalmente son blancas con plateado, pero eso en 21 capítulos de una hora es como estar en la morgue durante todo el tiempo, ¿no? Entonces teníamos que ponerle algo que rompiera un poco más y que te llenara más el ojo, y decidimos el rojo porque es un color como muy provocativo. Esta era una serie medio eroticona, medio sensual. El problema fue que como que es un poquito impactante el rojo, y es que al principio como que no estaban muy convencidos, y luego fue el escenario que más les gustó, ¿no? Casa de Kiara. Kiara es súper dulce, es una repostera, es una chef repostera, así que, o sea, dijimos, bueno, hay que hacerlo que su casa parezca un postre, ¿no? Con colores así pasteles, pero un poco más audaces también, ¿no? Un poco más fuertes. La de Thalía, que era un poco más loca. Thalía era un poco más hippie, un poco más ecléctica, ¿eh? Entonces deberíamos hacer una cosa como más lúdica también, porque su personalidad era así. Esta chica era de verdad bastante la más loca de todo el conjunto. Fue un sofá hecho de retazos de tela, de patchwork. Pudimos darnos el lujo de colgar un columpio de la parrilla porque efectivamente ella hubiera tenido, ¿no? Tenía un caballito de juguete.